Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos, perdón, bienvenidos a nuestra sección número 4. Este día estamos finalizando lo que es sección 1 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Desde ya felicitar a todos aquellos que ya han concluido. Recordarles que el día de mañana, como se los han hecho mencionar dentro del grupo de WhatsApp, ustedes se les va a hacer revisión de que hayan finalizado con sección 1 dentro del aula virtual. Si usted ha tenido algún inconveniente, recordarle que puede hacernos saber en el grupo de WhatsApp o también comunicarse con nosotros en privado, ya sea con alguien de inglés Buenas corporativo. noches, buenas noches. Buenas noches. Ok, entendido. Perdón, creo que alguien se le activó el micrófono. Muy bien. Entonces, como siempre, estoy a las órdenes para cualquier consulta que ustedes tengan. Permítanme. Uy. Para cualquier consulta que ustedes tengan. Voy a pasar a compartirles, como siempre, el aula virtual. Para todos aquellos que todavía no han finalizado, este día estamos en lo que es los conceptos básicos y entornos de trabajo en Excel. La próxima semana quiero que puedan ver que además de los 4 temas que nos corresponden de cada día, la sección de cada de 3 niveles de preguntas que tienen, van a tener que realizar un examen de medio curso. Entonces, es importante que ustedes puedan finalizar sección 1. Si todavía no lo ha hecho, tiene el fin de semana para poderlo hacer, para que la próxima semana, además de los 4 temas, las preguntas cortas, que son 3, y deben de realizar el examen de medio curso. Esta es una nota que usted se está ganando para poder tener el 80% como mínimo en cada uno de lo que corresponde a la sección. He visto las participaciones de ustedes y he visto las notas. Desde ya agradecerles porque casi la mayoría está completando el 100% para lo que ya lo terminaron. Y es por eso que quiero invitarlo a todos los que todavía no lo han hecho para que lo hagan. No vayan haciendo de acumular porque al final no les va a quedar tiempo y entonces se les va a venir las secciones que no han terminado de tenerlas que finalizar. También recordarles que este es un requisito de poder trabajar dentro del aula virtual y que vayan al ritmo de las clases que se van dando o que al final pues que vayan finalizando la sección así como vamos finalizando lo que son las clases. Este día nos toca el último tema de hablar de opciones de pegado dentro de Excel. Hemos estado viendo 7 formas diferentes de poder pegar dentro de Excel, ya sea el grupo de portapapeles, con combinaciones de teclas Control C, Control V y Control X. Lo hemos visto con clic derecho, donde también tenemos las opciones de copiar, cortar y pegar. Además de eso, lo hemos hecho con clic derecho, donde podemos copiar la misma hoja en el mismo libro. Rellenar también. Hemos hecho la acción de poder colocar cruz negrita y desplazarnos en este caso hacia abajo para poder copiar. Sexta forma, mantener seleccionado lo que queremos, poner cruz mini y en este caso pegarlo donde nosotros queremos. Y el último que les enseñé el día miércoles es de poder copiar y poderlo pegar en un nuevo libro o en un libro que ya tenemos guardado y que ahí queremos también tener esa misma información con el nombre de la hoja, color de etiqueta o color de pestaña y con todo lo que tengamos dentro de él. Entonces, ahora vamos a ver otras opciones que nos da Excel para poder crear pegados, pero a estas opciones se les llama pegados especiales. Como siempre, invitándolos a que puedan participar en el foro este día. Ya usted encuentra el foro de participación de este día. También acá pueden descargar lo que sería la plantilla que corresponde al tema de portapapeles. Y la pregunta de este día dice, miren, mencione por lo menos 4 opciones de pegado especial en Excel. Esa es la pregunta que tienen esta noche para poder contestar. También lo pueden contestar el día de mañana. Lo importante es que vayamos revisando
la contestación de cada uno de los foros que se colocan en cada día. Para esta semana estamos finalizando con nuestro cuarto foro. Y es por eso que la pregunta dice, mencione por lo menos cuatro opciones de pegados especiales que tienen. ¿Dónde van a encontrar estos foros? En cada video. Abajo de cada video, abajo de la descarga de la plantilla, ahí van a encontrar el foro. Deben de darle clic a lo que sería la opción de responder la pregunta. Y cuando ustedes le dan clic, se les va a abrir. Por ejemplo, acá ya hay 9 comentarios que han hecho los compañeros. Y entonces ustedes se tienen que venir acá para el final. Y en esta opción, entonces tienen que darle responder y darle la opción en este caso de enviar. Con gusto, si ustedes revisan, pues yo también he dado respuesta a los comentarios que ustedes han hecho acá. Lisette, con gusto, en este momento le explico. En la parte de arriba de lo que es el aula virtual está la opción de progreso. Ustedes tienen esta opción también habilitada. Al darle clic acá en progreso, por ejemplo, yo no tengo ningún progreso acá, solamente es de vista porque soy su docente. Pero acá tiene completado el 100% o completado para poder pasar la sección con el 80%. Cada nota de evaluación o de espacio que usted haya trabajado va a ir apareciendo acá. Y entonces acá le va a aparecer el total al final. Esto es por cada una de las secciones. Pero si no, usted debe de irse ya a sección 1. Si ya está completado, aquí le va a aparecer el porcentaje que tiene en este momento. Y la puntuación por cada uno de los laboratorios cortos o autoevaluaciones que encuentra ahí. Si usted sacó 100, tendría que decirle 100 de 33. O si sacó 9, 90 de 33. Si sacó 8, 80 de 33. Y así es como usted va a tener su ponderación por cada. Por ejemplo, la próxima semana que comenzamos sección 2, está el porcentaje que va a obtener al final, las puntuaciones de las tres evaluaciones cortas y la nota del examen de medio curso. Y aquí va a ir usted viendo cada una de las secciones con la ponderación que ha obtenido en cada sección y lo que ha ido trabajando. No sé si queda claro. Lister. Buenas Sí. noches. Buenas Ah, muy noches, sí, bien. queda Buenas claro. noches. Muchas gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien. Paso nuevamente entonces a compartirles, a trabajar todo lo que todavía no han finalizado. Saben, para nosotros es un gusto ver que las participaciones están bastante activas, porque esto quiere decir que ustedes van a finalizar con éxito al final. Y esto que ustedes están haciendo de entrar a las 9 de la noche, que sé que es como el horario que más nos cuesta porque ya estamos cansaditos, pero al final ustedes van a tener un diploma, no solamente mencionar puedo, sino un diploma que los acredita que ustedes saben Excel. Y si se van por cada uno de los módulos, pues mejor para cada uno de ustedes porque van a tener tres diplomas que los acreditan que ustedes saben Excel. Saben ustedes que estos atestados y nuestros currículos son muy importantes. Hoy en día hay dos cosas que debemos de saber, inglés y saber también Excel, que son como dos elementos primordiales hoy en día que todos debemos de saber. Y es por eso he de felicitar a cada uno de ustedes que están haciendo este pequeño esfuerzo, porque el día de mañana pues va a ser muy valorado. Muy bien, mire, con gusto. Saben que este horario, yo sé que a cada uno les cuesta un poco más y es por eso que trato de que ustedes se puedan animar y que no vean que solamente estoy explicando, sino que también poderlos motivar y que participen dentro de lo que son las clases. Muy bien, miren, como siempre paso a compartirles la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Y por último, como siempre, invitándolos a que puedan participar en el foro y también recordarles que este día estamos ya finalizando nuestra primera semana. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar
todos los métodos de pegados especiales, dependiendo del resultado que deseen obtener. Ahora vamos a hablar qué es lo que quiero como resultado dentro de esta hoja de cálculo, dentro de este libro o en la misma hoja donde tengo la información. El tener pegados especiales no solamente es de aprender dónde se encuentran, sino que también saber para qué yo puedo utilizar esos pegados especiales, ya que nos ayudan en nuestra vida laboral hoy en día no solamente a pegar por quererlo hacer o porque yo necesito esta información, sino que también a todo aquello que anteriormente nos costaba porque copiábamos un cuadro de Excel y lo queríamos pasar a Word y era un desastre porque Word se nos distorsionaba todo. O quería pasar esta información a una presentación, a este cuadro, y ya en la diapositiva era un caos a estarlo arreglando, que se pusiera el formato correcto, que cambiaba de repente de color, todo eso ya no. Porque si conocemos los tipos de pegados especiales, dentro de él yo puedo copiar una imagen y poderla pegar en otro documento, en una presentación, y es de esta manera, adiós, que esa información pues no se pegue correctamente donde yo lo deseo. Entonces, hablemos primero, uno de los elementos importantes en el grupo de portapapeles es el copiar formato. ¿Por qué? Porque nosotros creamos muchos formatos y el día miércoles estuvimos viendo la forma de poder crear diferentes tipos de formatos ya con diseños diferentes. Y entonces, ¿qué pasa si tengo este formato y yo ese formato que he creado lo quiero pegar en otra parte? Ah, bueno, sí, tengo diferentes formas para poderlo hacer. Pero ¿qué pasa? Que te trae la información con todo lo que hemos estado viendo. Estas siete formas que les enseñé me trae exactamente toda la información. Entonces, yo quiero el formato, no así el texto que se encuentra dentro de él. Y acuérdense que llamar formato es al tipo de fuente, al tamaño, al color, al tipo de letra, todo, todo igual. La diferencia va a ser que el texto no viene en él, sino que necesito este formato bonito que creé en ese tiempo que tenía un tiempo libre para poderlo trabajar, pero ahora lo único que quiero es el formato para poder empezar a digitar otro tipo de información dentro de él. Para poder crear un formato o trabajar con copiar formato, tenemos dos formas. Uno es que el cuadro ya esté creado y entonces yo le dé copiar y lo pegue en otra hoja o en la misma hoja o en otro libro, o yo desde que hago en una celda este formato, yo lo puedo distribuir a todas las celdas que yo quiero. Entonces, como usted considera en su momento que va a ser más fácil para usted, así es como vamos a trabajar. Ahora bien, además de esto, tenemos también lo que son pegados especiales. Dentro de los pegados especiales está pegar formato, que es el comando que se encuentra en el cuadro de lo que es mi grupo de portapapeles, pero debo de darle clic a otra opción para que me aparezca, ya sea un recuadro o una ventana en donde están todos los pegados que tiene Excel. Ahora bien, ¿qué es el pegado especial en Excel? Dice que el pegado especial es una funcionalidad de Excel que nos permite copiar un rango o una celda y pegarlo en otro rango o celda. Recordarles que el copiar no solamente significa el seleccionar un rango de celdas, también puedo hacerlo en una sola celda. Y si en esa celda está el formato que quiero, igualmente yo lo puedo pegar donde yo lo deseo. Y no solamente pegar, porque en una celda he realizado el copiado, entonces también en una celda tengo de irlo a pegar. No, yo lo puedo pegar en todas las celdas que yo quiero. Y esta opción igualmente me permite. Ahora bien, dice que, pero pegando solo determinados atributos de la celda de origen, importante, y por eso lo coloqué en negrita. O sea, que no me trae toda la información, sino que el pegado que yo coloque, ese va a ser el que me va a dar cuando yo le dé, en este caso, la opción de pegar. Dice que este tipo de atributos puede ser
valores, formatos, fórmulas, pegado en este caso de validaciones. ¿Cuántas veces nosotros no podemos crear validaciones? Ya ustedes lo van a ver como en la tercera semana, pero esa validación que él ha hecho, esta la quiero yo. Y entonces si le damos copiar y pegar, me trae toda la información, pero no, yo lo que quiero es esta validación que se encuentra en esta celda. Igualmente, pegados especiales, pues me permite traer eso. ¿Cuántas veces hemos querido transponer una información? Todo lo que se encuentra en columna quiero que pase a fila, o todo lo que está en fila quiero que pase a columna porque me confundí a la hora de crear este cuadro. Y entonces, ¿qué hacemos? Copiar y pegar, de las formas que ya saben. Pero dentro de pegados especiales también tengo la forma de poder crear el transponer esa información. Transponer significa que todo lo que está en columna pase a ser fila y todo lo que está en fila pase a ser, en este caso, columna. Ahora bien, tengo diferentes formas para poder acceder a los pegados especiales. Uno es en el grupo de portapapeles. Yo me voy a la opción de pegar. Ahí se encuentra una flecha hacia abajo. Al darle clic, ahí aparecen todos los pegados que tenemos. Pero también tengo otras opciones, los cuales al darle clic a la opción de pegado especial, me va a aparecer esta ventana que están viendo en este momento, en donde en ella no tengo el comando, porque puede ser que yo todavía no me he aprendido el comando de este pegado especial, sino que tengo los nombres que tengo en este cuadro, pegado especial para todo, para fórmulas, para valores, para formatos, para comentarios, para validaciones, para operaciones simples, para transponer. ¿Cuántas veces hemos querido este ancho de columnas y cuando damos copiar y pegar, se viene la información, pero el ancho de columnas se pierde? Entonces, si usted requiere solamente los anchos de columna, entonces acá igualmente los puede traer. Todos excepto los bordes, igualmente los puede traer. Formatos de números y fórmulas, igualmente los puede traer. Ya vamos a ver la parte de formato, en donde especificamos en una celda el formato que queremos, ya lo vamos a ver en el grupo de números al final de la clase, y que también es importante dentro de esta información que tengamos que este tipo de pegados especiales podamos también trabajarlo dentro de lo que sería Excel. Vamos a pasar en este momento a realizar los ejercicios. Les comparto en este momento lo que sería mi libro de Excel. Y quiero que vean acá, miren, les decía que para copiar formato tenemos formas diferentes. Voy a hacerlo y voy a trabajarlo en esta celda. Le voy a dar acá un alto, un poco más y acá, así. Entonces, ¿qué pasa acá, miren? Voy a seleccionar la celda C4. Le voy a dar acá un color, por ejemplo, le voy a dar acá más colores. Démosle esta rosa. Le voy a poner negrita. Le voy a colocar color de texto blanco. Vamos a cambiarle acá a Algerian. Digámosle que lo queremos ahora 14. Alineación lo quiero centrado y centrado de centro. Ya tengo acá todos los cambios. Por ejemplo, si coloco acá la palabra Excel, ahí se están dando cuenta que ya están todos los cambios. Puedo colocarle también un borde exterior de cuadro grueso, ahí está. Voy a eliminar el texto en este momento. Puedo también dejárselo, aún así no me va a traer lo que sería la información. Y entonces ahora, miren, voy a comenzar con el grupo de portapapeles, pero con este comando. ¿Qué pasa si le doy un clic? Yo tengo el formato en una celda, pero yo le puedo decir que lo quiero para todas estas celdas. Igualmente, para cada celda donde me coloque, ahí está. Negrita, Algerian, tema rojo, texto blanco, 14, centrado, centrado en alineación. Lo mismo que tengo acá, lo tengo en todas estas celdas. Muy bien, le puedo decir copiar formato y lo quiero exactamente solo en esta celda. Pero vean que al darle un clic a la opción, independientemente de cómo lo haga, un rango de celdas o una celda, lo va a hacer una vez. ¿Y qué pasa cuando yo hago esto? Lo puedo hacer también en una celda que no tenga ningún formato y entonces acá lo que voy a hacer es eliminar ese formato. Se dan cuenta que al realizar esta acción, cruz blanca, recuerden que tenemos diferentes tipos de cruces,
blanca, cruz bidireccional, cruz, en este caso mini, cruz negrita, y ahora tenemos cruz con la brocha, que es el mismo comando que tengo acá en imagen. Cada vez que doy un clic, desaparece. ¿Qué hago para que se me mantenga y yo pueda crear este tipo de formato? No solamente en esta hoja. Voy a abrir en este momento una hoja acá adicional para que ustedes vean. Miren, acá la estoy creando con ustedes para que puedan observar. Y entonces ya se dieron cuenta que tenga el texto o no tenga el texto, solamente es el formato. Le voy a dar doble clic rápido, miren. Y entonces, ahora se va a mantener esta acción. ¿Se recuerdan cuando trabajamos celdas no adyacentes y les hacía este ejercicio? Entonces tenía que estar manteniendo, miren, aquí tengo mi manita, yo no estoy presionando control, sino que estoy creando el formato. Puedo pegarlo donde yo quiera dentro de mi hoja de trabajo. Hoja 1, miren. Puedo también irme para otra hoja para pegar. Está bien, lo puedo hacer. No hay ningún problema. En una, en varias, en fila, en columnas, media vez se encuentre esa, este icono, lo puedo en este caso pegar. Miren, puedo pegarlo las veces que yo quiera, este formato. Ahora bien, si yo presiono la tecla Escape, que es la tecla que se encuentra en la parte superior izquierda, o doy doble clic, automáticamente esta acción se va a quitar. Voy a dar Escape. Ya no lo tengo, miren. Voy a compartirles mi pantalla completa. Ahora bien, miren, nuevamente, aquí arriba, solamente voy a seleccionar esto, doble clic. Vean acá que este libro tiene diferentes hojas. Voy a abrir un nuevo libro. Nuevo libro. Acá solamente dice hoja 1. Y yo sigo manteniendo mi formato y puedo seguir realizando todo lo que yo quiero. Rango de celdas. ¿Puedo abrir una nueva hoja y seguirlo trabajando? Claro. ¿Puedo abrir otra hoja? Mientras yo no dé escape o doble clic, se va a mantener esto que estoy realizando. ¿Cuántas veces hemos querido hacerlo hasta en unas 10 hojas de un cuadro de meses diferentes? Nos atrasamos en poder trabajar y el formato va a ser para todo. Selecciono, copio, le doy dos veces y empiezo a seleccionar donde lo requiere. Sea en el libro, en la hoja donde estoy trabajando, en otra hoja diferente del mismo libro, en otro libro diferente, en hojas diferentes, mientras yo no dé escape. Entonces sigue manteniendo. Media vez de escape o doble clic, se quita en este caso la. ¿Queda claro cómo poder trabajar formato o tienen alguna pregunta? Gracias, José. Para los demás, ¿ha quedado claro? No, todo claro por el Gracias. momento, Todo todo claro por el claro. momento. Gracias, Santo. Gracias, Lito. Muy bien. ¿Qué pasa cuando Sí, nosotros todo tenemos? claro. Gracias, muy amable. Le agradezco mucho. ¿Qué pasa, miren, cuando nosotros tenemos este tipo de formato donde se recuerdan que el día miércoles estuvimos trabajando y entonces acá ya le damos orientación al texto? Igualmente, copiar formato. Va a traerme todo el formato, no así el texto. Vamos a trabajar acá, miren, Excel. Hoy voy a colocar la palabra Excel. Pero sigue manteniendo el texto. Vale. Diciembre. Ay, ¿por qué estoy? Diciembre. Enero. Ahí está. Todo, 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 todo. Todo me lo va a mantener. Siempre. Porque esto hace copiar formato. Que yo pueda realizar esto. El mismo formato que tengo, como lo haya trabajado, como haya trabajado alineación,
Todo, todo automáticamente me va a traer el formato, no así el texto. Y siempre me va a identificar según la orientación que yo tenga dentro de lo que sería esto. Esta es la forma de poder utilizar, miren, este comando que se encuentra dentro del grupo de portapapeles y que es muy indicativo a la hora de trabajar dentro de lo que sería esto. Ahora bien, miren. Nosotros tenemos diferentes pegados especiales. Uno de ellos es el que acabamos de ver, de copiar formato. Pero vamos a trabajar ahora todos los diferentes tipos de pegados especiales que también tenemos y que vamos a ubicar. Les mencionaba que para esto solamente voy a copiar acá para que puedan observar. Yo puedo copiar y acá en esta flecha, esta es la primera opción que tenemos si queremos pegar valores, valores con formatos, con números de origen. Estos son los pegados cuando ustedes se aprenden los diferentes comandos que se encuentran acá. Pero no se preocupe, también podemos hacerlo en la opción de pegado especial que aparezca en esta ventana. Pero no se preocupe, si usted no se recuerda que dentro del grupo de portapapeles está pegar, que dentro de él hay una flecha para darle clic derecho, no se preocupe, puede darle clic derecho. Acá igualmente tenemos algunos que son como más reconocidos y también tenemos la opción de pegados especiales, donde también tienen el mismo cuadro, donde aparecen los comandos o le damos pegados especiales donde aparecen las ventanas. Entonces tenemos diferentes formas, ya sea para mandar a llamar esta ventana o para, en este caso, crear el pegado especial. No se preocupe. Clic derecho, grupo de portapapeles, están los comandos o abrimos siempre lo que sería esta ventana. Ahora bien, ¿qué tengo en este cuadro? Vamos a identificar. Dentro de este cuadro, miren, nosotros tenemos los tan llamados, uy, perdón, los tan llamados comentarios dentro de lo que es Excel o notas para las versiones de 2019 para acá. Existen notas y existen comentarios. Lo que en las versiones 2010, 2013 eran comentarios, hoy en día esto que estamos observando acá son notas dentro de Excel. Yo me sigo quedando con notas porque creo que me acostumbré con esta opción. El crear comentarios ahora dentro de Excel es otra forma diferente. Si usted ya ha trabajado con comentarios dentro de presentaciones de PowerPoint, es casi parecido. Así lo ha hecho en este caso Excel para las nuevas versiones. Pero si usted considera que notas le ayuda, entonces igualmente pues la puede seguir útil. Entonces, tengo un formato ya creado acá, ya cuadriculé, le coloqué en este caso un color diferente, mis encabezados igualmente tienen un fondo, tengo acá notas colocadas en diferentes celdas. Tengo valores numéricos representativos, acá están en la barra de fórmula, y tengo funciones en él, en donde la columna E y F, en la columna E tengo la función promedio, que es una función básica, y dentro de la columna F, en las celdas, tengo la función SI, que es una función condicional dentro de Excel muy utilizada. Entonces, acá tengo todo esto, funciones, valores numéricos, textos y formatos. Y también tengo una validación. Voy a empezar a seleccionar ahorita y voy a darle copiar. Recuérdense que el copiado puede ser con clic derecho, con el grupo de portapapeles o control C para copiar. Cualquiera de todas las opciones es válida. Yo voy a irme al grupo de portapapeles y le voy a dar copiar, dejando dos filas de por medio. Me voy a venir acá a la fila 15 y me voy a posicionar. Ya que tengo seleccionado, quiero comentarles que esta es una selección de rango. Este punteo intermitente lo van a ver cuando no existe ninguna fila oculta. Cuando existen filas ocultas, entonces el copiado es diferente, porque no me va a traer nada de todo lo que tenga oculto, tanto columnas como en filas. Pero acá, desde el momento que miran este intermitente, es porque no existen ni columnas que se encuentren en este caso ocultas, ni tampoco filas. Entonces, dejando dos filas de por medio. Y teniendo la celda desde donde va a iniciar mi pegado, me voy a venir acá a la opción que tengo, permítanme, y nos vamos a ir a pegados especiales, que significa todo lo mismo que hemos venido aprendiendo. Pegar, control C pegar,
copiar, perdón, control C, pegar. Lo mismo que hemos venido aprendiendo con grupo de portapapeles, con clic derecho o con combinaciones de teclas. Esto es todo, completo, lo que ya sabemos. Voy a empezar con fórmulas. Le voy a decir, Excel, quiero un pegado especial de fórmula. Acá, que comience desde la celda aquí. Voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que no me trae el formato. Me ha dejado para la columna E, donde tengo notas promedios, que la función promedio lo que me da es resultado numérico. Me ha tirado acá las celdas en donde no tiene ningún formato. Unas con un decimal, otras con más de 6 decimales, otras con, con más de 7 decimales. Está bien, porque yo le dije a Excel que me diera un copiado, un pegado especial de función o de fórmula. Así como les mostré acá que tengo función, igualmente acá se sigue manteniendo la función. Miren, si E16 es mayor o igual que 5, que sea aprobado, si no, reprobado. Promedio de B16 a D16. Entonces acá sigo teniendo las funciones, porque yo le dije, Excel, quiero un pegado especial de lo que son, sí, dentro de estas celdas hay operaciones. Si no hay, pues no nos va a arrojar nada. Nos va a arrojar siempre valor. Pero acá sí hay y me la sigue manteniendo. Dejando dos filas de por medio, nuevamente me voy a venir acá y ahora le voy a decir que quiero un pegado especial de valores. Y le voy a dar a aceptar. Si ustedes revisan con el pegado de arriba, aparentemente todo es igual. 3.5, 3.5, 7.3, 6, igualmente acá, 6.5, 5.5, 5.7, 6, 7, 5.7, 6, 6.6, 6.6, 2.8, 3, 3, 3, 3, 2, lo mismo todo. Tengo reprobado, aprobado, 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 antepenúltimo, reprobado, aprobado. Igualmente, reprobado, aprobado, 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 antepenúltimo, reprobado, aprobado. ¿Cuál es la diferencia de este pegado entonces? Función, función. No función, no función. ¿Cuántas veces ha venido nuestro compañero de trabajo y nos ha dicho, mira, quiero ver cuánto te dio de resultado mandar el libro? Claro, yo te lo voy a mandar y le voy a mandar estos resultados porque se dieron cuenta que si yo hago un copiado de valores, esto está correcto. La diferencia es que no lleva la función. Él lo que quiere ver es el resultado. Pero la función ya no. Ah, mire, voy a seleccionar acá y le voy a dar este copiar formato para que ustedes vean que igualmente dentro de texto podemos pegar. Miren, todo idéntico. Él va a ver el mismo cuadro que está arriba, el mismo cuadro que está abajo. No me está trayendo, en este caso, la identificación de los comentarios que he puesto acá, porque para esto es un pegado especial. Y en este caso solamente son valores. Y si ustedes ven, miren, tengo la misma representación de los valores acá arriba, 2894, 2894. La diferencia es que acá le estoy trayendo el resultado, no así las funciones utilizadas. Y entonces, si nosotros queremos tener resultado y queremos tenerlo en un cuadro para que lo observe, está bien. Y no queremos que vean qué funciones utilizamos dentro de él, igualmente está correcto. Al final, aquí toda la información está correcta. La diferencia es el pegado que hemos utilizado acá. Voy a seleccionar acá, voy a darle nuevamente a copiar porque quité la acción, dejando siempre dos filas, pegados, pegados de especiales. Y ahora le voy a decir comentarios. Comentarios y notas. Recuérdense que tenemos las dos opciones. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, quiero que vean, por favor, miren, esto les va a ayudar mucho. Cuando nosotros trabajamos con cuadros con mucha información, pero con mucha información, no podemos determinar estos puntos que aparecen en las celdas. Puede suceder que le pusieron una cuadrícula gruesa, que tiene un fondo con mucho color. Póngase a imaginar que el texto está en un color diferente.
A mí me pueden decir, Vanessa, ahí hay comentarios, pero tampoco me van a decir, mira, está en la B19. Hay también en la F18. Nunca nos van a decir eso. Y yo puedo venir y observar. Yo soy muy de vista y entonces sí puedo decir, aquí hay dos, pero yo no sé cuántos más hay. Tendría que revisar todo el cuadro y estar viendo. No, no me preocupo por eso. Si Excel me permite tener un pegado especial donde voy a ir a traer en una hoja en limpio donde no hay información, esos pegados especiales que me ayuden a poder traer o extraer todo esto que necesito leer o ver, acá está la solución. Ah, bueno. Entonces, acá tenemos 4, 7 comentarios. Yo solamente había visto 3. Ya no hay ningún problema. Me voy a posicionar a él. A Juan Carlos pone como comentario que acá debo de multiplicarlo por el valor que vaya. Ah, muy bien. Ah, bueno. Vanessa dice que acá estas celdas no se deben de cambiar los valores. Ah, muy bien. En este comentario, Luis dice que yo debo de sumar todos los valores que me vayan a dar. Excelente. Ya tengo una referencia más amplia de ver todos los comentarios que se encuentran dentro de esa celda. Recordarles que en los comentarios nosotros podemos cambiar perfectamente el nombre de nosotros, si así lo queremos. Y toda esa información, recuerden que esto es como algo pequeño que nosotros colocamos para que así pues, las personas estén sabedores de lo que queremos. No es una restricción. No es acá no se debe de colocar, sino que es para que así la persona tenga una referencia de la información que se está colocando en él. Hasta el momento, hasta donde he llegado la explicación, ¿tienen alguna pregunta o ha quedado todo claro? Me dicen, por favor. ¿Ha quedado todo claro o tienen alguna pregunta? No, todo está bien por el momento. Gracias, muy amable. Gracias, William, muy amables. Muy bien, entonces, siempre dejando dos filas, me voy a venir para acá. Sigue acá la selección. Le doy pegados especiales. Y entonces, ahora, miren, le voy a dar validación. Y le voy a dar aceptar. Si ustedes ven acá, me ha aparecido todo en blanco, pero yo sé que acá yo tengo una validación. Entonces, me voy a venir acá, ya se encuentra acá la validación, le voy a colocar un color para mayor inferencia. Y entonces, fíjense acá, miren, yo no puedo crear validación, o sea, yo no puedo, pero yo me fijé que en este libro que estoy trabajando existe una validación que es exactamente la que requiero en esa celda. Pero yo no quiero toda la información ni la que se encuentra ya en esa celda creada. Entonces yo puedo ir a copiar exactamente esa validación y poderla pegar, ya sea en esta hoja o en otra hoja de trabajo, porque Excel me mantiene. ¿Qué he creado acá? Una validación de datos, en donde todos estos nombres que hacen referencia, o sea, todos estos nombres acá los he colocado en una celda. Como en la tercera semana, sino que en la próxima vamos a ver el tema de validación. No se preocupen que lo vamos a hacer completo y ustedes van a aprender la primera parte, gracias José, la primera parte de poder trabajar validación. Ya después, cuando se vean en Excel intermedio, van a ver la segunda parte donde ya pueden trabajar personalizar. Para esta vez les voy a enseñar una forma de crear personalizada en el tema de validación, pero ya en el intermedio van a ver todas las funciones que podemos utilizar con una validación. Pero podemos pegar validaciones también. Y entonces acá miren, busco y ya, esto era lo que yo quería. Y entonces ya lo tengo. No puedo crear, pero sí puedo pegar un pegado especial en donde puedo ir a traer esas validaciones que se encuentran en esa celda. No volverlo nuevamente a hacer porque yo no puedo, pero sí Excel me ayuda a poder en este caso pegar. Dejando siempre acá, yo creo que todavía está, no, no está seleccionado. Voy a copiar y me voy a colocar acá
Y entonces ahora vamos, miren, pegados especiales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transponer. Transponer es que todo lo que está en fila pasa a columna y todo lo que está en columna pasa a fila. Voy a dar a aceptar. Vean, miren, automáticamente cuántas veces nos hemos confundido y hemos creado el cuadro pensando que está bien, pero ya nuestro jefe viene y nos dice, no, mejor hubieras trabajado tu información en columna y está mejor en fila. Y entonces lo que empezamos a hacer es esto, copiar, pegar, copiar, pegar. No va a llevar mucho tiempo hacer eso. Excel nos permite tanto para un rango de celdas, no debe de estar completo como lo acabo de hacer, puede ser solamente para un rango de celdas, lo voy a hacer de otra manera, miren, clic derecho, pegarle especiales y acá puedo transponer y volver nuevamente, puedo hacerlo solamente exactamente con la información que tengo acá, no debe de ser todo un rango, también puedo permitirme hacerlo de esta manera. Y automáticamente, igual, acá lo voy a hacer. Lo voy a hacer desde ahí. Ahí está la información. Puedo hacerlo de toda la forma. En él me trae el formato, todo, todo completo. Las notas que he colocado, todo, todo, todo me lo trae. Esto cuando ustedes estén en Excel avanzado en la parte de macro lo van a ver. Transponer nos ayuda mucho en macro a poder trabajar, ya que nosotros somos más de enter, enter, enter para poder trabajar y no de tabulación. Yo los invito a trabajar en tabulación en filas y van a ver cuánto les va a ayudar a poder trabajar más rápido lo que es la información. Pero si no, pues también tenemos esta opción. Digital y después transponemos. Digital y después transponemos lo que sería la información. Voy a hacer acá una acción diferente, que era lo que les mencionaba, ya vamos a ir viendo. Acá le he dado un ancho de columna diferente. Miren, voy a copiar. Para mayor referencia, me voy a venir a una nueva hoja. Y entonces acá, en pegados especiales, le voy a decir ancho de columna. Y le voy a dar a aceptar. Y miren, acá me mantiene los anchos que le di a estas tres columnas. Bueno, me lo hace para todos, porque esta también tenía el ancho más grande. Entonces, fíjense cuántas veces ese ancho exactamente de esa información. A veces tenemos un cuadro muy complejo. A mí a veces me ha tocado trabajar con cuadros muy complejos donde estoy dándole en este caso. Darle formato, crear en este caso selección de celdas múltiples y poder ajustarlos, o sea, tanto que trabajamos y entonces queremos nuevamente colocar otra información. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, yo ya me recordé que yo trabajé un ancho de columna exactamente, entonces solamente lo voy a copiar y lo que necesito. Y ya creo la fórmula. Entonces, esto me permite dentro de Excel poder mantener y esa información que ya está creada, poderla venir a pegar de diferente forma. Siempre en esta misma hoja eliminé, voy a quitar acá la cuadrícula y voy a nuevamente a darle los anchos correctos acá para que puedan ver. Fíjense acá, miren, voy a seleccionar. Voy a darle copiar siempre y me voy a ir acá a esta hoja. Me voy a posicionar acá y dentro de estas opciones que tenemos, me voy a ir ya ahora a estas opciones de pegado especiales y entonces ahora le voy a decir que quiero la imagen. Mire, se ha convertido en imagen esta información. Voy a darle copiar a esta imagen, copiar. Quiero ver y creo que tengo completa mi pantalla. Y entonces, miren, acá me voy a ir acá a la presentación. Solo déjenme, voy a crear una nueva diapositiva. Vamos a ver acá. Y voy a dar pegar. ¿Cuántas veces hemos venido a pegar cuadros que tenemos y los queremos pegar en Word? Bueno, acá lo estás teniendo en una diapositiva. Y entonces nos ha costado porque ya cuando lo pegamos se distorsionan los anchos.
Y en Word se nos hace más grande esa tabla. Y lo único que queremos es tener esa tabla. Y entonces no podemos hacer capturas de pantalla ni estar yendo a seleccionar porque tal vez no se va a venir completa. Y vamos a estar pegando. O sea, yo he visto muchas formas en cómo a veces los usuarios lo han hecho y hasta mi persona. Pero ahora miren, tenemos esta ventaja en donde ese cuadro que tenemos con información, que para la presentación solo lo queremos en vista y podemos tratarlo como imagen. Pero no solamente como imagen, no solamente representativo para imagen. Esta es una imagen. Voy a volver nuevamente a copiar y me voy a venir acá. Y ahora le voy a decir que quiero siempre imagen, pero de vinculación. ¿Qué significa vinculación? Este pegado lo puede hacer en la misma hoja de trabajo o en este momento que lo acabo de hacer en una nueva hoja. Vean, por favor, miren. Voy a eliminar todo este texto. Este es el que copié. Y me vengo para acá. ¿Dónde está el texto? También se perdió. Otro texto. Le voy a poner a él 8 porque lleva muy malas notas, 9 y en este caso 10. Muy bien, aprobado. 8, 9, 10 y de promedio 9. 8, 9, 10 y de promedio 9. 2.5, 3, 5, no. Porque esta es una imagen y esta es imagen con vinculación. Quiere decir que también puedo hacer esto. Puede hacer que acá, y acuérdense que esta es una vinculación que estamos creando, en el cual automáticamente está llevándose a otra hoja para que toda la información que nosotros cambiemos en ella automáticamente es imagen, porque esta no estamos para mover. Porque solamente la requerimos para estar observando, pero también nos va a ayudar a que si se hace un cambio acá, se genere automáticamente acá. Siguen estando como imagen, pero vinculada para que todo cambio que se haga en ella, en la hoja donde se encuentra la información, también la tenga el pegado especial que corresponde a imagen con vídeo. ¿Ha quedado claro estas diferentes formas ahora que podemos en este caso crear con pegados especiales o tienen alguna consulta? Muy amable, gracias. Para los demás, ¿tienen alguna consulta o ha quedado claro? Gracias. Gracias, Tatiana. Ah, muy bien, muy bien. Ahorita, permítanme. Solo quiero ver algo. Muy bien. Para poder quitar la cuadrícula, quien me consultaba, lo único que hago es irme para vista. En el grupo mostrar, acá está línea de cuadrícula, quito el chequecito para que se elimine. Para quien me consultaba, esta opción ahora se las voy a mostrar en el cuadro completo, perdón. Ahí está. Fíjense acá, miren, voy a volver nuevamente a Sally. Pero ahora les he compartido mi pantalla completa para que puedan ver. Acá está un libro 2. Acá está, libro 2. Lo voy a hacer en esta hoja. Voy a venir acá, voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula porque si no nos van a distorsionar. Bien. Como vínculo, me voy acá. Uy, perdón, perdón. ¿Y qué sucede? Usted puede crear esta selección y copiar, pero miren, yo lo voy a hacer con este. Con la imagen. Miren, con la imagen voy a dar copiar.
Y me voy a venir para este nuevo libro que tengo acá, ir ese agujado. Y voy a pegar como vínculo. Me voy a venir para acá, este depende de esta información. Voy a quitarla. Voy a quitar toda esta. Me vengo para acá, se quitó. Me vengo para un nuevo libro y también se quitó. Para que ustedes puedan ver que esta es la opción que nos ayuda a poder trabajar, ya sea un nuevo libro, en un documento de Word, en una presentación, poder tener, porque entonces no fuera válido en que yo lo copiara con mi imagen, está bien, tengo todo, lo pasé para una presentación, para un documento de Word, pero y se cambió los datos, ¿qué va a pasar? Que cuando en el Word donde estoy haciendo el informe con esta tabla de datos, no se va a cambiar, ya no. No se preocupe. Mientras ese libro, esa presentación, ese documento Word exista en una misma computadora, en mi mismo ordenador, no hay ningún problema porque la vinculación se sigue dando. En Excel intermedio van a ver más la parte de vinculaciones porque hay cinco tipos de vincular Excel. Pero ahora quiero también hacerles mención que yo puedo crear una imagen vinculada para un nuevo libro, para una presentación, para un documento de Word y vean, miren, se eliminó. Ya más adelante van a comprender si van a cerrar este libro y qué pasa si en el libro donde lo he creado vuelvo a tener la información, la va a volver a tener si aún así lo cerra, claro, lo va a tener. Siempre y cuando le aparezca un cuadro amarillito y que usted le dé aceptar, va a estar todos los cambios. Nuevamente voy a hacerlo acá para que puedan observar. Voy a volver a colocar la información. Ahí está. Hoja 2, ahí está. Nuevo libro, me he pasado. Ahí está. Mire, como que no ha pasado nada. Acá también lo había creado y ahí está, en hoja 1. La vinculación se crea automáticamente. Concepción, no le entiendo en concentrar, dice. No me. Yo creo que quiso decir que no se pudo conectar desde el inicio. Muy bien. Ah, ya le entendí, ya le entendí. Perdón, había colocado arriba. Concepción, no nos ha quedado claro todos los tipos de pegados especiales o ese que estaba haciendo ahorita que volví a repetir. ¿Me podría decir, por favor? Voy a cerrar este porque ya no lo vamos a necesitar Una y voy a. consulta, yo no me he quedado muy claro el pegado el que estamos viendo en este momento. No sé si me podría volver a explicar. Ah, muy bien, con gusto, con gusto. Entonces voy a compartir últimamente pantalla. Ajá, en ese me había confundido también porque veía que estaba de fondo blanco, pero no sabía, estaba en Excel o en Word, pero ya me queda claro que Sí, sí estaba en Word. no, estoy en Excel. Lo que sucede es que yo vengo y quito la cuadrícula. Si yo no quito la cuadrícula, va a suceder esto. Miren, voy a mantener la cuadrícula para volver a extenderla. Yo vengo acá y esta información que tengo, que la he creado con funciones y todo, yo voy a dar de copiar. Entonces, me he venido a trabajar en una hoja nueva y entonces está acá cuando yo le doy pegado, el que estamos trabajando en vínculos, sucede esto, que se crea como que estuviera doble cuadrícula, pero no, esta es una imagen. Y entonces se va a crear de esta manera porque sigue teniendo la cuadrícula que se encuentra arriba. Por eso es que yo vengo y quito acá la cuadrícula para que ya se vea exactamente la imagen y que no se vea el fondo de la cuadrícula. ¿Qué pasa cuando yo creo un pegado de vínculo como imagen? Todos los cambios que yo haga en esta, que sí está acá, miren, yo no puedo seleccionarlo y moverlo, ¿ves? No puedo, porque esto está dentro de la celda, o sea, está colocado. Pero como acá yo lo he hecho, un pegado especial de vínculo como imagen, entonces acá igual se va a quitar la información. Todo lo que cambie, quite
Dentro de esta información que tengo colocada en esta celda, igualmente este pegado especial de vínculo como imagen se va a quitar. El anterior no, porque tenemos dos formas de copiar y pegar. Nuevamente le voy a colocar acá la información. Yo puedo acá copiar y puedo venir acá a la hoja y decirle que quiero un pegado de imagen. Este pegado, yo vaya a hacer cambios exactamente a esta información y la elimine, no va a sufrir el cambio, porque este es un pegado de imagen, pero este sí lo sufre, porque es un pegado especial de vínculo de imagen. ¿Qué pasa cuando creamos vinculación? Que la vinculación se va a copiar. Miren, me voy a un nuevo libro. Este es un nuevo libro. Acá está hoja 1. Nuevamente me voy a ir a vista para no distorsionar. Voy a quitar la cuadrícula y le voy a dar pegar. Es un nuevo libro. Perdón, no. Le voy a dar pegado especial, pegado de vínculo. ¿Qué va a suceder acá? Miren, nuevo libro. Me voy a pasar para el libro donde estoy trabajando. Acá está. Voy a eliminarlo todo. Me vengo para el nuevo libro, todo también se quita. Porque es una vinculación, independientemente donde yo lo trabaje, copiado, donde yo lo trabaje, ya sea, tal vez ese tipo de vinculación no lo voy a tener en PowerPoint, en Word, pero acá lo copié y lo pegué como vinculación. Me voy a venir acá a PowerPoint. Voy a venir acá a PowerPoint. Sigue siendo en este caso vinculación. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que la información siempre, por ser un pegado especial de vinculación, entonces él va a cambiar. Porque eso hace la vinculación dentro de eso. Poder tener esta información que se valide sobre la información que yo tengo. Uy, no, no. Sobre esta información, lo que elimine, cambie, se va a hacer también en la hoja donde lo he creado y en este caso en el libro donde lo he compartido. Ahí está. ¿Hoy sí queda claro? ¿O tienen alguna pregunta? No, quedó claro, muchas gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, miren, para poder ir finalizando acá, uy, dejé de compartir, perdón, perdón. Para poder ir finalizando acá, teníamos diferentes tipos de valores dentro de Excel. Quiero comentarles que cuando nosotros tenemos fechas largas, bueno, vamos a trabajar con el grupo de números. Muchas veces nosotros nuestras fechas las trabajamos de esta manera, pero puede suceder que venga nuestro jefe y nos diga, no. Quiero fecha completa. No se vaya a ir a digitar. Lo único que hace en este grupo de números, se va a venir a esta opción que tiene acá y entonces usted va a decir, quiero fecha larga. Y automáticamente dentro de la barra de fórmula le va a aparecer siempre su fecha corta, pero dentro de la celda su fecha larga. Nosotros podemos tener diferentes valores numéricos dentro de celda. Podemos tener valores numéricos dentro de celda. Si, por ejemplo, dentro de ellas yo quiero tener lo que son decimales, aún así yo puedo colocar 15.6 y doy Enter, pueda suceder que en la acción que yo estoy trabajando acá solamente me dé así. Pero si yo quiero colocar 16.0, ya no me da, me aparece entero. ¿Qué hago para poder colocar o aumentar o disminuir decimales? Miren, selecciono, me voy a números y acá tengo dos comandos. El comando para aumentar decimal y el comando para disminuir decimal. ¿Cuántas veces hemos colocado porcentajes? Pero a mí se me hace más fácil colocar 0.3. Se voy a copiar acá eso. Se me hace más fácil colocar 0.4, que igualmente un decimal es porcentaje, 0.5. ¿Y qué hago ahora? Selecciono, me voy a números y porcentaje. Y ya lo tengo como porcentaje. ¿Qué pasa si no me recuerdo dónde está porcentaje? Con un porcentaje que tengo, doy copia en formato y pego. ¿Se recuerdan que les dije que podíamos personalizar las fechas y poder colocar el día, el mes y el año?
¿Qué pasa si quiero el día? Número, indicador de diálogo. Dentro del indicador de diálogo me voy a personalizar. Mi separación es día, mes y año. D, M y Y. ¿Qué pasa si quiero colocar solamente el día? Miren, coloco 1, 2, 3, 4 veces la D para que me aparezca el día. ¿Qué pasa si quiero el año? Voy a colocar personalizar y voy a colocar M1, 2, 3, 4. Y doy enter. Octubre. El año, recuérdense que no puede personalizarse con texto, pero sí puedo decirle que me deje solamente el año. 4 veces enter. En mi barra de fórmulas sigo mostrándose la fecha, pero en la selección de la celda tengo lo que representa la fecha día, lo que representa la fecha mes y lo que representa la fecha en año. Estas son las diferentes formas en las cuales puedo personalizar. ¿Qué pasa si estas cantidades que tengo acá no son valores numéricos? No es general, sino que es contabilidad. Va a pasar a tener el signo de dólar. ¿Qué pasa si estas cantidades que yo tengo acá no son contabilidad, sino que son, por ejemplo, moneda? La moneda se representa a la par, contabilidad se representa hacia la derecha, el signo de dólar. Tenemos diferentes formas de poder, dentro de valores numéricos, de fechas, poder trabajar diferentes opciones. Decimales, cuántos decimales quiero, disminuir decimales, contabilidad, valor numérico, porcentaje y personalización de fecha, las cuales representan días, en este caso, mes o año. Muy bien, entonces, ha quedado claro esto que les acabo de explicar, ya les robé 2 minutos, pero tenía que mencionarlo. Ha quedado Hola, buenas claro. noches. Hola, hola. Buenas noches, dígame. Mire, fíjese que yo tengo una duda. Fíjese que voy manejando y no logré ver bien la clase. ¿Hay manera de que la pueda ver en YouTube, dijo la vez anterior, verdad? Sí, en el correo o mensaje que les enviaron, allí les ha llegado para que puedan entrar a la player de YouTube. Exactamente ese enlace los va a llevar a todas las sesiones que ya se encuentran guardadas. Por Ah, ejemplo, okay. Es que esta dentro de 1 hora ya va a estar activa ahí en YouTube. okay. Sí, es que sí la vi, pero no le puse atención hasta el 100%, la quisiera de regreso. Vaya, está bien entonces, gracias. Bueno, con gusto. Muy bien. Pasen una feliz noche. Nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Gracias. igual. Gracias, Gracias, buenas buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches.